Hello everyone, my name is Laura. Today I have with me a very special guest. Her name is Liliana and she's from Spain. So today we will gather together, explore beautiful places in Matsumoto and join with us to explore beautiful Matsumoto Museum. In there we display a lot of beautiful art of Japan. Let's go. Hola, buenos días. Estamos aquí con mi amiga Laura que me invitó al programa. Y quisiera presentarles los lugares que más me encantan de Matsumoto. En verdad, Matsumoto tiene muchísimos lugares preciosos, pero hemos escogido unos pocos diferentes para que todos los conozcan. Bueno, vamos a pasar un excelente día. So, I would like to ask you some questions. What do you like the most about this beautiful museum? And what makes this museum different from other museums around Matsumoto, around Japan, and around Spain? Okay. Me encanta este museo porque es un museo moderno, muy famoso en la ciudad de Matsumoto, de Kusama Yayoi. Y como que el arte te atrae. Y la diferencia entre España es que los museos de España, sus artistas son muy famosos, sí, pero es de mucho tiempo atrás. Encontramos el Museo del Prado o el Reina Sofía, pero obras antiguas. Pero aquí la diferencia es que es un artista moderno y utiliza mucho los colores, es muy vivo. Nos atrae a los españoles porque tiene que ver mucho con la vibración de los colores, como muy moderno. The atmosphere is very cozy, yeah. And it's also beautiful because that in this place we just place a lot of like artworks. Yeah, for me it's very good today because the colors is nice for me. After we explore beautiful artworks inside, so how do you think about? Bueno, fue una excelente visita, maravilloso, relajante y yo creo que a nosotros los españoles nos encanta porque tiene como una conexión. En España, las fiestas, usamos los vestidos de flamenco con bolitas, entonces tiene mucha conexión y esto nos, para mí en este momento, me siento como si estuviera en mi país. Y cuando traigo a mi familia o mis amigos a visitar, tiene conexión, parece un vestido de flamenco, qué hermoso, les encanta. Es increíble, recomendable. Right now, we are at Dai Andakushi Temple. So, I'm gonna ask her a very special question. What do you recommend about this temple and what makes you like it? What's it different from other temples? Bueno, yo les quiero recomendar este templo porque es algo diferente a los templos que vemos siempre en Japón. En Kyoto nos encontramos el templo del oro, del plata, pero en verdad en otras ciudades o en pueblos pequeños los templos son oscuros, negros, pero este templo me encanta porque tiene como colorido y la estructura es muy agradable, muy bonita para los ojos, es espectacular. Y mucha gente dice, ay, parece un templo de Tailandia, de otra ciudad menos japonés. Por eso me encanta, es algo muy diferente para recomendar. So right now we are in a very famous restaurant around in Matsumoto. The name is Setate. It's a mix between Japanese and French style. And it's quite famous around Matsumoto, a foreigner and even the people living in Matsumoto come here to eat. And what do you think about this restaurant? Bueno, el restaurante Bistro Setate es un restaurante exquisito. La comida es muy deliciosa, es una mezcla de comida francesa y japonesa. Además, el chef es una persona muy agradable, te atiende con mucho cariño, con mucho respeto
si eres español, habla un poco de español, tienes la posibilidad de comunicarte un poco. También habla un poco de francés porque trabajó en la Embajada de Francia en Francia, y entonces es una persona muy como dada para hacer amistad. Y su comida es igual, deliciosa, como que, como vienes aquí y el ambiente es como de amigos, de familiaridad, te tomas tus vinos, no. Es para pasar un momento muy agradable, de verdad. Lo recomiendo. Vengan. Delicioso. Y el sabor es súper delicado. Muy rico. Muy rico. Wow. Easy to eat. Exquisito. Wow. Vamos, ¿qué? The main dish today is fish, and also we have some mushroom, Japanese mushroom. We also have this creamy sauce, very delicious. And we can eat this with some veggie here. The balance is so good. It's giving the mixture of Japanese food and Europe food. I highly recommend you to try this food. The presentation is for Christmas. Riquísimo. Mandarina. Vamos a probar la mandarina. Tiene una salsa dulce, deliciosa. Y torta de chocolate. Delicioso. So right now we are in front of Matsumoto City Museum, and totally different Matsumoto Museum, but very special place. So I'm gonna ask my guest today, what is the difference between this Matsumoto Museum and the first one we went to, and why we have to go here to explore so many things about Japanese art? Lauren, hoy te quise invitar al Museo de la Ciudad de Matsumoto. ¿Por qué? Porque es un museo nuevo. Lo abrieron el octubre 7 de este año, del 2023. Y es un museo que va enfocado en la ciudad. Hace unas horas fuimos al Museo de Arte, que también es enfocado en Yayoi, porque es nació en la ciudad de Matsumoto. Pero este museo es solamente enfocado en cosas importantes de nuestra ciudad. Es muy bonito, nuevo, moderno. Entonces, quiero que de aquí en adelante muchos turistas lo visiten. Bueno, Lauren, mira, este museo, lo más moderno que tenemos, y lo espectacular es la entrada. Un poco difícil de encontrar, pero tenemos la entrada. You see? Beautiful. The man. Oh, wow. I didn't notice that. After the trip inside Matsumoto Museum, what do you think? Bueno, pienso que el museo está muy bien para mostrarnos lo que era anteriormente la zona del castillo de Matsumoto, que es muy importante en nuestra ciudad. Ya lo habrán visto en otros videos. Entonces, yo creo que es para mostrarnos más esa parte antigua y cómo ha evolucionado, ¿no? Espero que lo disfruten. Thank you.
in front of a very famous ice cream shop in Matsumuro. So we're gonna try some ice cream there. Could you mind if you gonna tell me what kind of flavor you wanna try? Mira, sabores hay hartísimos, inigualables. Entonces, yo pienso que debes elegir un sabor que para ti sea algo nuevo, porque de verdad que la tienda de los helados es increíble y los sabores son inigualables. Solamente los encuentras aquí, en Matsumoto. Konnichiwa, domo. Genki yasashiburi. Delicioso, inigualables, incomparables, lo mejor de Matsumoto. Yeah. Delicious is my favorite ice cream flavor. Mm. And also, they put some resin inside, so delicious. You have to try this. It's only have 3 ice cream shop in America and 2 ice cream shop in Japan. Yeah. And in Japan, they only have it in Matsumoto. In Matsumoto. So if you come to Matsumoto, please, I recommend it. Please come to try it. Delicious. Los que vivimos en Matsumoto somos afortunados porque podemos comer estos helados, los mejores. Today I have a great trip with you, great time with you. Yeah, we went to 2 different kind of museums, and we also went to your favorite French restaurant, and we just finished eating ice cream at your favorite ice cream shop. So could you tell me what do you like the most about the trip today with me? Primero quiero darte las gracias por la invitación hoy. Fue un día maravilloso. Me encantó haber compartido el día contigo, poder visitar los museos. Ir al restaurante juntas, disfrutar del helado, de verdad que muchas gracias. Yo creo, para mí hoy el día, lo que más me gustó, haber visitado el templo, porque fue como una experiencia nueva, aunque hemos ido a muchos templos, ¿no? Pero el templo fue muy bonito y que Lobo-san haya venido a ayudarnos a explicarnos, fue maravilloso. Gracias. Gracias. Bienvenidos a Matsumoto.